Cronopio. Son estas las horas de llegar a tu casa, Badulaqui. Tu vida es que tienes una mujercita tierna y una hijita delicada de salud esperándote. Buenas arenas, Treguacatada. Ah, pero un momentito, Fame. ¿Qué es esto de recibir así a su maridito? Que se saca la cresta trabajando durante todo el día para traer gusanitos a este nidito que alimentar a estas dos insaciables arpías. Veo que has cometido el pecado de releer nuevamente a Cortázar. Así mato mis horas muertas, Cronopio. Así no me suicido tirándome por el balcón abrazada a la niña. Nos está dejando muy solita, Cronopio. Y un día de estos llegas y no nos encuentras. Y te metes a la cama fría, sin tu voz sonora, mujercita, ni tu hijita. Y no encuentras el cóctel servido, ni la mesa puesta, ni la ducha lista y ¡ta-ta-ta-tan! Porque me habré fugado con el lechero. Yo diría más bien con el botillero, Fama Fémina. Bueno, ya, pero basta de discusiones porque ya estoy aquí, en vivo y en directo. Y como ya está solucionado este asunto, vamos a lo nuestro. Becho. Pero Fama, cada día estás bailando mejor la tregua. Ah, yo no puedo decir lo mismo, Cronopio, porque estamos bailando cantala, tontito.
¿Chaco Flaquito? Sí. Ahora guagua va a hacer pipí al baño. Pero no ocupes toda la cama, Esperanza, hazme un huequito. Lo que pasa contigo es que estás puesto muy culón este último tiempo. Ahí sí. Veo que mis presunciones eran correctas. Cortázar, la vemos. En efecto, Cronopio mío. Creo que es necesario reiniciar la lectura de papá Cortázar para ver si así mejora tu mal. Bueno, es comprensible porque la arteriosclerosis ha hecho estragos en tu cabecita hermosa y es como si lo leyeras por primera vez. Lo mismo vale para ti, Cronopio amnésico. Bueno, de acuerdo. No vamos a discutir a quién le quedan más neuronas vivas. Pero en todo caso, yo creo que para ser consecuente con Cortázar, hay que no hay que leerlo, sino que jugarlo a la rayuela. Prefiero jugarlos al dominó. Es el inconsciente de mujer dominante que te aflora, pero yo creo que al maestro le gustaría más mi proposición. Hay que ser consecuente con él. Hay que ser fama. Cronopio. Esperanza. Se le soltaron las trenzas a tu hijito. Hijita, hijita, ¿por qué le cambias el sexo a la niña? Le vas a crear un tremendo trauma. Pídele perdón a la niña. Perdóname, pequeña esperanza de mi vida. Lo que quise decir es que eras un poquito machorra. Un poquito machorrita, pero tierna. Un, dos, tres. A leer, pues. A leer. Cuando las famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Una fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras.
El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia la lista de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes, se toman de las manos y danzan en ronda. Esa danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, porque creen firmemente que estas cosas le ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros: la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Cuando se pone un espejo al oeste de la isla de Pascua, atrasa. Cuando se pone un espejo al este de la isla de Pascua, adelanta. Con delicadas mediciones puede encontrarse el punto en que ese espejo está en hora, pero el punto que sirve para ese espejo no es garantía de que sirva para otros, pues los espejos adolecen de distintos materiales y reaccionan según les da la real gana. ¿Pero si subiste a un tranvía? Desde luego que lo sé. En los tranvías estás siempre esperando el destino. Lo aprendí en Copenhague hace mucho. Lo que nos había reunido en la vida, en la ciudad, era precisamente eso, un alegre y obstinado pisoteo de decálogos. Cada uno a su manera, el pasado le había enseñado la inutilidad profunda de ser serios, de apelar a la seriedad en los momentos de crisis. Inventaron un cristal que dejaba pasar las moscas. La mosca venía, empujaba un poco con la cabeza y ¡pop! Ya estaba del otro lado. Alegría enormísima de la mosca. Todo lo reinó un sabio húngaro al descubrir que la mosca podía entrar pero no salir, o viceversa. A causa de no se sabe qué macana en la flexibilidad de las fibras de este cristal, que era muy fibroso. Enseguida, inventaron el cazamoscas con un terrón de azúcar adentro, y muchas moscas morían desesperadas. Así acabó toda posible confraternidad con estos animales dignos de mejor suerte. Se sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca izquierda, justamente debajo del reloj pulsera. Al arrancarse el reloj, saltó la sangre. La herida mostraba la huella de unos dientes muy finos. Bonito, ¿no? Cortázar debería ser un país. Es bien común. Tiene para todas las ondas y todos los puntos. Cortázar, capital Rayuela. ¿Te imaginas? Una metrópolis ideal. La utopía de un gran escritor en el tiempo y en el espacio. Un millón de cronopios, otro de famas y otras tantas esperanzas conviviendo pacíficamente. ¿Como en esta cama? Y democráticamente. Con una constitución elástica. Que se vaya acomodando a las necesidades de los tiempos. Donde hay elecciones todos los días. Bueno,
Tanto como eso no. Bueno, pero por una computadora, después del desayuno, porque así la cabeza está más despejada. Podría ser, pero yo creo que debe existir en alguna parte. Shangri-La. No, esa es una película. En Sanam. No, esa es una canción. Debe ser un lugar perfecto con todos los parques plantados con árboles de pan. Debe ser un lugar esmérico. Un lugar temperado. Con 365 días de sol al año. Y con 365 noches de luna llena. Sin inflación. Ni deflación. Sin Chicago Boy. Pero con Chicago Girls. Me gustaría ir. A mí también. ¿Y qué así llevaríamos a la niña? Sí. Para que la vea un buen endocrinólogo. Le mandaríamos lindas postales a los amigos. Otras mucho más lindas a los enemigos para que se mueran de envidia. Con buenos chistes para que se mueran de la risa. Así liquidamos al enemigo sin disparar un solo tiro. Y nos evitaríamos de hacer la guerra, que es una lata. Y firmar el armisticio, que es también otra lata aún peor. Ay, me gustaría ir lo antes posible. Y de la forma más expedita. Como en una alfombra mágica. No, no sea retro. Ese es un vehículo anticuado. Ahí viajaban los poetas árabes de siglos atrás. Tú eres una pequeña burguesa contemporánea. ¿Qué te has creído? Un cronopio, claro. ¿Y cómo podríamos viajar entonces? Dada nuestra condición social y nuestros gustos, me parece que... aquí mismo, en esta cama de dos plazas, tiene buena estabilidad. Sería la muerte, rico, súper rico. Rico sería. Sería fantástico. Fantástico sería. Cronopio, Cronopio. Fama afamada, hermosa fémina. Mi chanchito amoroso. Cuchi, cuchi. Pecho. Pecho. Sabina, Sabina. Sabina, Sabina. Sabina, Sabina. Evoe. Evoe. Está temblando. Tal parece. Tal vez sea un terremoto. Es posible. Tal vez seamos el epicentro. Eso te gustaría. ¡Oh, qué va! ¡Abre los ojos! ¡Estamos viajando! No puede ser. ¿Cómo vamos a estar viajando en una cama de dos plazas? Yo soy un cartesiano. No creo en el realismo mágico, solo en el método científico. ¡Estamos viajando! ¡Convéncete, tontito! Tonto. Es cierto, nos movemos. Está científicamente comprobado. Entonces quiere decir que estamos soñando. ¡Qué rico! Estamos viajando como una alfombra mágica. No nos falta más que Aladino. Dale con López. Eso es absurdo. No podemos estar viajando en una alfombra mágica porque no somos ni árabes ni persas, sino que hijos de la putísima civilización occidental. Pequeño burgueses, para ser más exactos. Y viajamos como nos corresponde, en una cama de doble plaza, muellemente acolchada. Bon voyage, fama afamada. Tienes toda la razón, Cronopio, Cronopio. Goodbye. Oh, no, no, no. Farewell. Yo creo que todo esto hay que ritualizarlo como corresponde. Yo te bautizo, Roca Madura, que nos lleves y nos traigas sin ningún problema. Evoe. ¡Eureka!
Silencio. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Oí un ruido. ¿Un ruido? ¿Dónde? Me pareció sentir una tos debajo de la cama. Debe ser el carburador que está fallando. Tontito, ¿cuándo las camas han tenido carburador? Tontita, ¿y desde cuándo las camas salen a pasear solas? Seguramente debes tener uno de tus amantes escondido debajo de la cama. Y como te he sorprendido, ahora finge sorpresa. Pero vamos a ver qué clase de cronopio cornuto soy. ¡Ajá! Óigame, ¿se puede saber qué hace usted ahí agazapado debajo de la cama? Lo mismo me pregunto yo. ¿Qué diablos hacen ustedes acurrucados allá arriba? Me parece absolutamente normal que nosotros estemos acostados en nuestra cómoda y confortable cama de dos plazas, pagada en inexorables cuotas mensuales. ¿Qué quiere que le diga, no? Para mí esto es una situación muy inconfortable y sin sentido. Yo estaba tranquilo haciendo una cartilla de polla gol y en el momento de hacer el triple sentí como un relámpago y me encontré en esta situación tan incómoda. Perdóneme, pero este coso se empieza a mover en cualquier momento y no quiero quedarme tirado en cualquier parte. Permítanme presentar. Augusto Contreras, para servirle donde guste y cuando quiera. Y las cosas que pasan, che. Y bueno, y son las cosas de la Davi. Perdón. ¿Argentino? No, chilenito. Chilenito de Antofagasta, nacido y criado en el Norte Grande. Y por esa cosa de la Davi, me fui a Buenos Aires. Allí tuve casa, me casé, puse una industria, pero vino la gran inundación y lo perdí todo. Y ahí me fui a Brasil, ¿no? Ahí planté la mandioca. La hice polvo y la exporté a todo el mundo. Esto duró 7 años. Pero después vinieron las marabuntas. Imagínense, bueno, ahí me fui a Paraguay. Ahí empecé a trabajar. Y si no fuera por la guerra del Chaco. Y aquí estoy de vuelta. Aquí, en mi país. En mi Chile lindo. He venido a buscar a mi noviecita de la juventud. Para casarme con ella. Casarme. Tener una casa. Tener un ranchito. Y criar mi ropa. Y la encuentro casada con un torrante. Vieja, fea, fané descangallada, flaca, 3/4 de cogote. ¿Se imaginan? Salí rajando. Perdón. Estoy seco. Atravesé todo el desierto de Atacama sin un solo trago. Pero en definitiva se puede saber de dónde viene. Oígame, no se lo dije. Yo creí que se lo había dicho. Bueno, es mejor que no se los diga, no me lo van a creer, ¿no? Bueno, pero en todo caso, ¿a dónde va? Bueno, tampoco me lo va a creer. Pero como usted se ha portado muy bien conmigo, se lo voy a decir. Viajo a Rayuela. ¿Y ustedes? ¿Pueden saber si no hay indiscreción? Bueno, justamente o precisamente vamos hacia allá. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Haceme un favor. Llévame en tu carro, ¿querés? Estimado señor, parece usted olvidar que estamos viajando en una cómoda cama de dos plazas y conyugal. ¿Qué importa? Es puro simbólico, ¿eh? No pretenderá que esté sacando de la cámara, ¿no? Thank you.
cóndores. Digan los cóndores. Los cóndores son capaces de tomar un buey entero y llevarlo por los aires. Pero por lo menos podría sacarse los zapatos, ¿no? ¿Qué te parece el frescolín? Te lo aseguro que yo jamás había visto una desvergüenza y una patudez semejante. ¿Sabes? Yo a este tipo lo voy a sacar de una alita. Yo diría más bien de un aletazo. ¡Qué horror, ronca! Y tendremos que aguantarlo todo el viaje. Tiene todo el aspecto de un petiforro. Yo diría que más bien cronco. Prótigo. Fuera un lípido, voy a investigar en el terreno. Perdona, perdona, no fue un lapso. Y creo que me había quedado dormido, ¿sabes? Y soñé y ahí tuve pesadillas terribles. Soñé que una multitud vociferante me perseguía y quería lincharme. Doña, ¿usted sabe algo de los sueños? ¿Usted sabe dilucidar lo que significan los sueños? ¿Sabe lo que significa soñar con sapo y canario? No sabe, con todos esos bichos chillando. Explíqueme. Y mientras tanto, sirvemos un matito y mateamos, ¿no? Ay, que sea amargo. Le ponen media hoja de cedrón. Ay, y por aquí. Por aquí traje charqui de guanaco. Y así también le damos al matique. Perdón, mate aquí sí que no hay, pero hay todo tipo de trago, así que sirva si usted no me... Pero gracias, eso estoy haciendo, me parece delicioso. Y bueno, dejamos el matique para después, ¿no? Bueno, y ustedes, ¿cómo se llaman? ¿Me pueden decir su nombre? Los Caranchos, volando bajo, abuelos rasantes y sacándome pedacitos. ¿Y cuáles son sus nombres? Ni vamos a decírselo. Hay que jugar limpio, che. Yo les dije el mío, ¿no? Y bueno, ¿y somos o no somos compañeros de viaje, eh? Los cóndores volaban con las uñas afiladas y los picos sangrantes. Fama afamada fémina. Cronopio propio. Esperanza panza gansa. ¿Y usted cómo dijo que se llamaba? Socía policía cía. ¿Qué fue eso? El cometa Halley. ¿Y de dónde viene? Yo soy chilenito de Punitaque, ¿eh? Y de allá, del norte del grande, a Dios gracias y a la Santísima Virgen María. Perdona, che, gracias, no puedo tomar más. El deber me llama, tengo que retirarme. Para mí ha sido muy sumamente agradable conocer a esta pareja simpática que marchan acompañados de esa hermosa hija, ¿eh? Muchas gracias, chamucha, por la felicidad de haber compartido con ustedes. Gracias por la hospitalidad. ¿Te acuerdas que llegamos al lugar de la reunión por unas callecitas muy simpáticas? Me recordaban Bruselas, ahí detrás de la Gran Plaza. Sí, pero antes pasamos por un parque que tenía un algo del Jardín de Luxemburgo. Y por otra parte, las callecitas me recordaban mucho más a Ámsterdam. Ay, era todo tan europeo. Y fue un acierto el que eligieran el lugar abierto, al aire libre. Casi, casi metafórico, diría yo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el café?
me parece que Café Cluny. ¿No era más bien un restaurante? Sí, algo como restaurant Polidor. Y allí estaban todos. Casi todos. Acuérdate que algunos no llegaron. Más bien no los dejaron llegar. ¡Hola, Meche! ¿Cómo estás, mijita? ¿Y la niña se les quedó atrás? Se quedó en casa. ¿Cómo se atrevieron? Se quedó con el pololo ese que conoció en Rayuela, ¿te acuerdas? ¡Ay, ese bien dijecito con ojos color! No, ese no. El moreno de... Tú siempre tan... ¿Puedes saberse qué pasa ahí? Son las apuestas. Parece que apuestan plata. Vamos a echar un vistacito, Cronopio, Cronopio. Hay que ver. Usted no pierde nunca la... Chao, Meche. Nos vemos. Chao, Meche. Nos estamos. Atención, por favor, para los que quieran ver el video del Congreso de Rayuela, es por aquí. Chicos con destino con proyecto agrario, estados mira, con Lucho. Proyecto industrial y estados mayores con opción agraria con opción industrial. Y al final. ¿Y ese quién es? Ni idea. Las feministas. ¡Qué lata! Yo tengo una gran admiración por Carlos Chaplin. Creo que Carlos Chaplin es el gran Cronopio. Esta diferencia que hizo Cortázar entre Cronopios y Famas. Chaplin, todos somos Chaplin. Yo me considero... Me veo Chaplin. Cronopio soy yo, eso es lo que dicen todos, que uno es Cronopio, pero generalmente uno es Fama. Cronopio sería el que no se deja manipular, el que es más o menos libre, la libertad es al alcance del hombre, el que no tiene demasiados prejuicios, demasiados no acepta convencionalismos. Y el Fama sería pues todo lo contrario, el que se apoltrona en su comodidad, en su estatus, en su sitio. Los cronopios, como todos los cronopios, cantaron, 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 bailaron, bailaron, bailaron. Nos reímos, gozamos, festivamos y los famas desaparecieron. No hubo ninguna esperanza aquí, jamás una esperanza.
todos cronopias y cronopios juntos de la mano hasta las mañanas, también de cronopios. Y nadie se despertó ni se durmió, todos nos quedamos en lo mismo. Dirigimos un cronopio para guiar a los demás cronopios. Y llegando a ese país de fama, vamos a tener que poner al cronopio en el lugar que le corresponde, en un baile hermoso, en una fiesta grande. Yo creo que hay una categoría intermedia que Cortázar también plantea, que es la categoría de las esperanzas, que tienen de radicalmente distinto en relación a los cronopios y la fama, que es justamente esta perplejidad de existir. Cortázar dice en una vuelta, dice, las esperanzas son como la paravida, la vida paralela, el vivir como al margen de la vida, pero muy dentro de ella. Es como la vivencia de lo más lúdico, me parece, de lo más equívoco, de lo más ambivalente. Y yo creo que las esperanzas son típicamente los personajes de periodos de crisis. Yo creo que si a algo nos parecemos los que vivimos en este tiempo, es más a la esperanza y menos a la certeza de los cronopios y a la certeza de los famas. ¡Qué vergüenza! Pareciera que los cronopios son inconscientes de su propia esencia. Bueno, ya. Y la gente se veía tan relajada. Y pichangueaban como malos de la cabeza. Y comían asados. Igualito que acá. Y tan tranquilo que se veían los cabros. ¿Por qué sería? Comidas en que nos sentábamos todos juntos. Y revueltos. Cada día nuevos vecinos de mesa. Rico. Y de todas las edades. Con la edad te has puesto viciosa. Tanto como eso no. No es más que un lógico interés en las nuevas generaciones. ¿Tú crees que no veía cómo los mirabas? Las cosas tú. ¿Y la fiesta? Se pasó con orquesta y todo. Mira qué gracia. Si parece que todos hubieran nacido bajo una palmera. Ya no los esperamos más. Si los demás no llegan, empezaremos, haya o no haya quórum. Rico la muerte, me encanta. Mientras más amargo, mejor. Me fascina, me encanta las cosas amargas. Me encantan las cosas amargas, las comidas, los tragos amargos, me fascina. Aquí donde ustedes me ven, haciendo uso de esta tribuna ilustre, tengo el orgullo y el alto honor de entregarles un saludo de la Sociedad Cortazariana de Chile y sus numerosas islas, que me honro en haber fundado y en presidir desde el día mismo de su fundación. Julio, vos que estás allá en la gloria, asomate un cachito y mirá cómo se te quiere y se te recuerda. Pero no caigamos en excesos sentimentales, amigos, que de sentimientos cebolleros ya estamos hartos.
basta de tangos y boleros dulzones, que el rock ha llegado para no irse. Lo que nosotros proponemos y venimos a proponer a la selecta audiencia que tan gentilmente nos escucha no es más que tratar de incentivar la lectura de sus obras, discutir el contenido de ellas y analizar las características de su estilo literario, de sus valores estéticos, filosóficos y humanistas, y suscitar en fin un debate creativo que nos permita poner fin al marasmo en que nos encontramos presos, sin por ello extraviarnos en los meandros de la sociedad contemporánea que nos asfixia, y llegar por último directamente al meollo que nos concierne. Ya es hora de que tomemos conciencia de una vez por todas que solo el arte, en todas sus manifestaciones y dimensiones, y aquí por cierto están comprendidas la literatura y la poesía, nos dará la posibilidad de crear un contexto lo suficientemente rico para alcanzar la plenitud del desarrollo de las potencialidades y de los valores intrínsecos a nuestra condición fundamental de seres humanos, pensantes y actuantes, y poseedores de la privilegiada condición de ejercer el libre albedrío y de la clara conciencia de nuestras posibilidades ilimitadas de crear un contexto lo suficientemente rico para alcanzar la plenitud del desarrollo de las potencialidades de los valores intrínsecos de nuestra condición fundamental de seres humanos, pensantes y actuantes, y poseedores de la privilegiada condición de ejercer el libre albedrío y la clara conciencia de nuestras posibilidades ilimitadas de crear un contexto lo suficientemente rico para alcanzar la plenitud del desarrollo de las potencialidades intrínsecas de nuestra condición fundamental de seres humanos, pensantes y actuantes, poseedores de la privilegiada condición de boludos y la puta que los parió. He dicho, quedan todos invitados. ¿Y de dónde salió este tipo? Es un loco peligroso. Yo lo encuentro genial. ¿No será marica? No piensa, tiene como 30 hijos, es bien hombrecito. No soy machista. Una amiga mía estuvo encerrada con él como una semana en un hotel. Lo pasó re. No sé por qué me tinca que fuiste vos misma. Parece que es argentino, ¿ah? ¿Eh? No piensa, es chileno y el seno del Reloncaví. Yo lo he visto vestido de guaso. Ni chileno ni argentino, uruguayo. De profesión provocador. Nacido y criado en Maldonado. Sé lo que digo, señoras y señores. Soy su paisano. En 1950, para ser exacto, me robó la colección completa del Tesoro de la Juventud. Finalmente, puedo asegurarles que no sabe nada de Cortázar. Solo lee a Simenón. Pero es un oportunista. Me dispensan. Atención, lamentablemente tendremos que partir, a pesar del dolor de nuestro cortazariano corazón, sin los que no han llegado. Señoras y señores, cronopios y famas, hace tiempo ya que no tenemos una sesión plenaria, diría desde aquel nuestro último congreso celebrado en Rayuela, la capital de la República Democrático Popular de Cortázar, un país metafórico que se extiende entre los márgenes de nuestra intransable libertad. Hoy, aquí, nos proponemos sentar las bases en gloria y majestad
de nuestro esplendoroso futuro, un futuro que nos verá vivir con felicidad, con libertad.